el pájaro loco en Vacaciones Falsas. ¿Saben? Esta vida de placer me está aburriendo mucho. Lo que necesito son unas vacaciones. Hola, agencia de viajes. Quiero programar unas vacaciones. Preferiblemente un lugar tibio. He ahorrado toda mi vida para este viaje, así que el dinero no es obstáculo. Ya me escucho, unas largas y hermosas vacaciones. ¡Qué buena oportunidad! ¿Eh? ¿Cómo estás, amigo? Estoy seguro de que necesitas un descanso. ¿Quién eres tú? Bert Bossi, vendedor de paquetes vacacionales. Encantado de conocerte. Sí, señor, te acabas de ganar unas vacaciones a las lindas islas alemanas polinesias del sur. Con un único pago para procesarlo de $5,000. Muy pronto irás camino a las vacaciones isleñas de tus sueños. Alemanas polinesias, ¿eh? ¿Y cómo es que nunca había oído de ellas? ¿Por qué? Bueno, es porque ellos no tienen teléfono. Es una isla. Ellos solo usan señales de humo. ¡Vaya, qué rústicos! Bueno, tengo que pensarlo bien. Va a haber chicas bonitas. Eso no importa. No solamente chicas bonitas, son hulafraus. ¿Hulafraus? ¿Y qué son hulafraus? Tú solo dame ese dinero y te puedes ir en este segundo. ¡Hola, Fraus! ¡Allá voy! ¡Todo listo! Hay que despegar esta cosa del piso. ¡Oye! Oye, no molestes al piloto durante el arranque. ¡Eso lo tengo que ver! ¡Contacto! Bossi, a la torre de control. Estamos experimentando turbulencia. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Jerónimo! Aguarda. Aloha, May Licklink. Acompáñanos a nuestro emocionante buceo con la Ripón y nuestro exótico tanque tropical. ¡Adiós, incauto! Oh. ¡Mira lo que pesqué! ¡Qué astuto! ¿Y qué crees? Por solo $100 más, eso lo pueden cocinar con una preparación culinaria a tu gusto, nuestro nuevo y exclusivo Chef Sisupié. ¿Chef Sisupié? Si supieras quién es, te peinarías primero, compadre. Oye, tú, ¿dónde está el llamado luau? ¿Qué luau? Este luau. ¿Dónde están las hulafraus? Entra por aquí, mi querido amigo. ¡Hulafraus, qué tonto! ¡Hasta nunca, ingenuo! ¡Salón luau! ¡Ukila! ¡No, no es cierto! ¡Ahora vengo, muñequitas! ¡Más hielo, amigo! ¡Más hielo! ¿En dónde guardas el hielo? ¿Quisiera una piña colada? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí adentro? ¡Lo siento! ¡Solo puedes entrar con invitación! ¡Qué bien! La canción, la emoción, la Zula Fraus. ¡Qué luau! Y todo te lo debo a ti, amigo. Estas son las
mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida. ¡Un momento! No hay ningún luau. No hay ningunas vacaciones y lo comprobaré. Pero... ¡Oye! ¡Déjame entrar ahí! ¡Olvídalo! ¡Yo me quedaré con estas vacaciones! ¿Ah, sí? ¡Pues yo pagué por ellas! ¡Aquí está tu dinero! ¡Ya no hay trato! ¡Ahora piérdete! ¡Te voy a reportar al Centro Turístico Alemán Polinesio! ¿Alemán Polinesio? No te detengas y hazlo, amigo. Yo lo inventé todo. No hay nada de eso. ¿Hola? ¿Centro Turístico Alemán Polinesio? Quisiera reportar a una persona. Sí, a un tal Vos trató de venderme unas vacaciones falsas. ¡Hola, Fraus! ¡Allá voy, chica! La palanca, el gato, luego la dinamita. ¿Ahora qué más voy a hacer? ¡Quedarte en prisión por siempre! ¡No! El pájaro loco en Supercable. Deportes, estoy yo, la televisión y todo lo que pueda comer. Sí, es un día fantástico para un emocionante juego de bádminton. Aunque tiene partes malas. Es un hermoso día, verde. Me encanta este tipo de juego. Mejor voy por un poco más de comida. ¿Dónde habré puesto lo que más me gusta? Esto concluye nuestro adelanto gratuito. Si quiere ver los juegos montañosos, llamen a su compañía de cable y pague hoy mismo. ¡Ay, no! ¡Mis juegos de la montaña! ¡Felicidades, señor Morsa! ¡Ya es un suscriptor oficial de cable! ¡Qué alegría! Yo tengo bonos por cualquier referencia, señor Morsa. Tal vez tenga algunos amigos por ahí que quieran disfrutar de los juegos montañosos. ¿Alguien dijo juegos montañosos? No habrá juegos montañosos para mí, solo el canal suizo. Oye, amigo, ¿podrías poner el cable en promoción para un verdadero patriota escocés? Los juegos montañosos es el orgullo de mi pueblo. Yo los he visto desde que era un pequeño pajarrito carpintero en su nido. No doy descuentos en mi red televisiva. Paga el precio completo al igual que lo hacen todos. Ay, no puede ser. Faltan 2 horas para que empiecen los juegos y no puedo pagar todo el precio. Necesito cable. ¡Qué bien! ¡Ya tengo el canal suizo! Disculpe, señor Morsa, pero olvidé una parte crucial para su cable. La caja negra. De acuerdo, señor M. Lo llamaremos de la compañía de cable. Díganos cuando su receptor parabólico le esté dando la mejor recepción. ¡Hola! Muy bien, señor M. Solo necesito recorrer los canales y detenerme en el 47. ¡Deténgase ahí! ¿Podría subir el volumen? Ahora no le cambie, digamos, por una semana. Mientras hacemos nuestros propios ajustes técnicos.
Solo estoy revisando su servicio, señor Morsa. ¿Cómo está funcionando su sistema de cable? Todavía no entra la señal del cable. ¿Qué? Solo estoy probando si funciona. ¡Pájaro loco! Es un delito federal hacerse pasar por un hombre de cable. Te voy a estar vigilando muy de cerca. Ese contrato de cable está a nombre del señor Morsa y para verse solo en una televisión. Si el cable está conectado a la televisión del señor M, no hay ningún problema para mí. Los vecinos también deben compartir sus cosas. Bienvenidos a Cocinando con Albóndigas en el canal suizo, seguido por el programa del momento. ¿Quién quiere una tarjeta de crédito? La receta de hoy se trata de cómo cocinar con plutonio. Convertir un perro caliente o muy corriente en el agua, pero no solo el agua, pues el agua suiza es moderada por solo 2 dólares adicionales al mes. Disponible en un sobrenado de tiempo para los televidentes del canal suizo. Llame al número de su pantalla y ordénelo ahora. Ya sabe, ordénelo ahora. De mi sopa está escribiendo un mensaje. No golpees al guapo pájaro carpintero. Y ahora necesito ver los juegos. Un momento. El cable está registrado a nombre del señor M, así que solo se puede ver en casa del señor M. No hay problema. ¡Oh, qué extraño! Se transmitirá simultáneamente la cobertura de todos los eventos. Olvidaré el cable. La mejor recepción del planeta es el satélite. 3, 2, 1. Y la mejor parte es que es gratis. Ahora nunca voy a ver los juegos montañosos. Quedas arrestado por violación del aeroespacio, violación de los tratados internacionales de satélite, violación de leyes federales de zonas locales y en general por haber tenido malas ideas. No puedes arrestarme. Yo no, pero él sí. ¡Qué bien! ¡Aquí sí tienen los juegos montañosos! Los únicos juegos aquí son damas chinas por correo y una pequeña diversión de niños que se llama ¿Qué es lo que estás viendo? Todo lo que yo me propongo lo logro, como es ver los juegos montañosos. ¿Podrías subirle al volumen, joven? Winnie, en la doctora Winnie. Doctora Raquel, ya no puedo seguir ocultándolo. Ya es tiempo de decirle lo que siento por usted. No se pierda la conclusión en el próximo capítulo de Carpintería de Urgencias. ¡Vaya! El mundo de la medicina es tan excitante. La acción, el drama. Enfermera Winnie a emergencias. No, doctora Winnie a cirugía de cerebro. No, el jefe de personal Winnie se le solicita ahora. Averiguaré sobre la carrera de medicina. Pero jefe, estoy tan cerca. Todo lo que necesito es un sujeto apropiado para clonarlo. Descuide, jefe, estoy a la cabeza. Sí, soy hombre muerto. Si no encuentro un sujeto para clonarlo de inmediato, estoy acabado. ¡Terminado! ¿Dónde, oh, dónde voy a encontrar un voluntario? ¿Qué tal? ¡Yo quiero trabajar aquí! ¿Qué es lo que está ocurriendo? Soy Winnie Carpintero y me gustaría convertirme en... ¡Ah, sí, sí, claro! Ya que acabas de entrar a mi laboratorio, te haré unos estudios. De acuerdo, escucha.
Este es un instrumento científico preciso diseñado para un solo propósito. Oh, por supuesto. No espero que un profano lo entienda. ¿Por qué no, señor? ¿Cómo iba a saber un profano sobre un instrumento lineal diseñado para probar el efecto de la resonancia armónica del área rómbica con un énfasis en el grupo del nervio cordial? Sí, lo que digas. Empecemos. ¿Ah? Oh. ¡Oh, doctor! ¡Mi primera emergencia médica! ¿Todo listo? ¿Cuándo comienzo en la sala de emergencias? Oye, vamos a hacer otro examen, ¿quieres? El examen medirá la actividad de tu cerebro y tu coeficiente. Por favor, responde a todas mis preguntas lo más rápido que puedas, ¿lista? ¡Lista! ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuál es la definición de plétora? Mucho. ¿Qué es mitosis? Es un proceso de división nuclear celular. ¿Qué es el sistema astronómico de...? Donde la Tierra está en el centro del universo. ¿Cómo lo supiste tan rápido? ¡Esto te está dando las respuestas! ¡Dame eso! Ahora hazme una pregunta. Adelante, pregúntame. ¿Qué es esa palanca, doctor? ¿Esta palanca? ¡Esto es peligroso! Sí. Doctor, este sería un entrenamiento perfecto si decidiera entrar al departamento de terapia física. Tú sigue corriendo. Debo saber si eres un candidato lo suficientemente bueno como para clonar. ¿Qué fue lo que dijo? Dije llamar. ¡Llamar! Debo probar tu oído en el teléfono. Detrás de la pantalla y cállate. Ahora, Winnie, esto no te va a doler. ¿Eh? ¡Winnie! Yo sabía que debía haber terminado mi formación profesional. ¿Eh? Estoy lista para mi examen, ¿cómo ve? El examen de la vista, eso es. ¡Examen de la vista! Lee la primera línea. ¡No seas insolente! ¿Y? Sí, y de incompetente. ¿Y esta? Y griega. ¿Griega? ¿Te crees muy internacional? ¡Casi! ¡Mejor cállate! Vamos a hacerte una tomografía a ver cómo está tu cabeza. ¡Ay, no, doctor! ¡Yo no quiero tomar nada! Escucha, una tomografía es como quitarle un pelo a un gato. ¡Pero empiezo a sudar, a estornudar y me da comezón! Escucha. Si crees que adentro hay un animal, estás equivocada. Solamente se trata de un estudio y te lo voy a probar. Doctor, ahora que yo te puedo manejar cualquier situación de emergencia que surja, ¿en qué departamento voy a trabajar? ¿En la sala de emergencia? ¿De recuperación? ¿En el anfiteatro? ¿Dónde? Después de todo, mi tiempo es valioso y... ¡Nada! ¡No llegarás a ningún lado! ¡Quiero que te vayas de este hospital! Bueno, ni siquiera estoy segura de querer trabajar en un hospital que tiene alguien como usted trabajando. Fue dura, pero una doctora tiene que imponerse. ¡Y voy a llegar hasta lo más alto! ¡Y el elevador! ¡Ese no es el elevador! Me van a culpar por todo lo sucedido. Debo salir de aquí. ¡Claro que no, doctor! Todavía no está bien para darlo de alta.